¿Fikret? ¿Qué le pasa a Kerem Ali? Es meningitis. ¿Qué? Los doctores dicen que puede ser mortal. No ha dejado de luchar por seguir con vida. No puedo hacer nada más que verlo de lejos. Solo lo observo. Si algo le pasa... No pienses así. No pienses así. Tienes que pensar en lo mejor. Va a estar bien. Se va a recuperar pronto. Le están dando la mejor atención aquí. Saldrá bien, estoy segura. ¿Eso piensas? ¿Que estará bien? Sí, por supuesto que sí. Va a estar bien. Va a estar mejor que nunca. Descuida, volverá a jugar con su hermano. Calma. Gracias, Zuleja. Gracias. Buen día, señor Demir. ¿Llamamos a más personas? No, ya no es necesario. Su trabajo ha terminado. Pueden empacar. Claro, señor. Dejen un auto y váyanse en el otro. Entendido, señor. Puedes retirarte, gracias. ¡Umid! ¡Umid! Ayla. Hija, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Me vienes a matar? ¡Hazlo! Si quieres, saca tu arma y dispara. ¡Hazlo! Podemos irnos, amor. Vamos. No quiero lidiar más contigo. Ten. El dinero que me rogaron. Pues yo no te rogué para que me dieras nada. Eres tan interesada como tu madre. La cuidé por años. Demir, ¿qué estás diciendo, cariño? ¿Cuándo te había pedido dinero? Lo que me dabas era porque tú querías. Porque pensé que eras decente. Eras la pareja de mi padre, te vi como una madre. Pero me traicionaste. Eres igual a tu madre. Son despreciables. Maldigo el día que las conocí a las dos. ¿Somos despreciables? Así es, y mucho más que eso. ¿Cuánta vergüenza me das? ¡Deberías estar avergonzado! ¿Avergonzado? Ya veo que no tienes dignidad. Te dije que no te quiero y me sigues buscando. Intentas lastimarme siempre. Haces que nos tomen fotografías y terminas publicándolas por todas partes. ¿De qué hablas, Demir? ¡Yo no las publiqué! Ya sé que no fue Fikret Umid, fuiste tú. Deja de mentirme. Si tuvieras algo de honor, entonces no habrías hecho eso. Pero sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Ah, ¿en verdad? ¿Y qué vas a hacer? Volverás con ese bebé en brazos a molestarme. Inténtalo. Quiero que lo hagas. Tu madre te extrañó por 35 años. Y tú vas a extrañar a ese niño 35 años e incluso aún más. ¿Qué planeas? ¿Quitarme a mi propio hijo? ¿Eso planeas? Si te atreves a volver, vas a ver de lo que soy capaz. Eres un hombre cruel. ¡No tienes corazón! ¡No tienes...! ¡Cállate de una vez! ¡Las dos se van a ir ahora! Vámonos. Anda, hija, vamos, date prisa. Vámonos de aquí. Váyanse en el auto. Suban ahí y váyanse. Anda, cariño, sube. Ayla, no. Yo voy a conducir. Yo lo haré. Ayla, estás embarazada. Yo conduciré. Dije que yo lo haré.
Demir me ofendió mucho, mucho. Eso nunca lo había hecho hasta ahora. Pero nos vamos de aquí. ¿Ayla? Nos vamos, amor. Nos vamos. Vamos a ir a Estambul, ¿verdad? Eres igual a tu madre. Son despreciables. Ayla, hija, nunca nos separaremos. Nunca. No te voy a dejar sola jamás. Ya veo que no tienes dignidad. Te dije que no te quiero y me sigues buscando. Intentas lastimarme siempre. Haces que nos tomen fotografías y terminas publicándolas por todas partes. Cuidaré a mi nieto. Estoy triste, pero también estoy contenta. Siento no haber sido una madre para ti, pero sí podré ser una gran abuela. ¿A qué nieto te refieres? ¿De qué hablas? ¿De qué nieto estás hablando? Ayla, basta, amor, tranquila. No te dejes llevar por el odio que le tienes a Demir y abortes, hija. ¿Quieres tocar a tu nieto? ¿Quieres tocar a tu nieto? ¡Adelante! ¡Toca! ¡Mira! ¡Mira bien! ¡Ve a tu nieto! ¡Míralo bien! Ayla, ¿qué es? Dime, ¿qué es esto? Esponja. Es esponja. Yo misma lo hice. ¿Y bien? Es lindo, ¿cierto? Lo es, lo es. Nadie siquiera lo sospechó. Amor, ¿por qué hiciste algo así? ¿Enloqueciste, Ayla? No. No, estoy bien. Y nunca había estado tan bien. ¿Qué pensaba Demir? ¿Que iba a poder deshacerse de mí cuando quisiera, como si no hubiera existido? No. Estás muy mal, hija. Estás demente, lo estás. ¿Qué querías? ¿Se suponía que Demir se quedara sin pagar por lo que hizo? ¿Quiere que haga lo que me diga y que me vaya cuando él ordene? Pero va a pagar por todo. Por lo que me dijo, por lo que me prometió y por todas sus mentiras. Lo voy a hacer pagar por lo que sufrí. Se fueron. Ahora, ¿qué quieren de mí? Ahora, ¿qué es lo que quieren? ¿No les dije que se fueran? ¿Eh? Ayla, cariño, déjalo ya. No te metas. Le voy a decir todo en su cara. Mejor no me provoques. Quiero que se larguen en ese instante. Hija, ven. No iré a ningún lado. Cierto. Cierto, sí soy como mi madre. Pero tú eres igual a tu padre. Eres igual de cruel. Igual de insensible. Eres alguien que podría incluso dejar a su propio hijo sin siquiera mirar atrás. Ya basta, cariño. Es suficiente. Vamos. Tú eres el que ruega. Fuiste el que me rogó por cariño. Y me rogaste compasión hacia ti. Tú eres quien me suplicó por amor, afecto y cuidado. Amor, por favor, vámonos de aquí. Ayla, hablo en serio. Vamos. Mamá, no te metas. Basta, acepta. Que me diga lo que quiera. Adelante. ¿Qué más me quieres gritar? Te estoy escuchando. ¿Cuándo te pedí alguna cosa? ¿Acaso yo te pedí una casa? ¿Te pedí joyería o que me llevaras contigo de vacaciones? Tú me diste una mansión sin ningún motivo. Fuiste tú el que me quiso llevar de viaje. Me llevabas a cenar, me dabas regalos. ¿Acaso yo te pedí algo de eso? Tú quisiste. Me llenaste de muchas atenciones. Fuiste tú quien me sedujo, no yo a ti. Hay que irnos. Dijiste lo que tenías que decir. ¡Vámonos ya! Dijiste que estabas enamorado de mí. Dijiste que te ibas a divorciar de Zuleija, que íbamos a tener un futuro juntos. Dijiste que ibas a construir una casa para nosotros. Pero me engañaste, Demir. ¡Me engañaste! ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a hacer a un lado como si no valiera nada? Nunca.
Eso nunca. Te dije que fue un error. ¡Eso fue un error! ¿Lo has entendido? ¡Más bien fue mentira! ¡Lo fue! ¡Nada más me mentías! Tú me engañaste, Demir, y vas a pagar. Vas a pagar por lo que hiciste. ¿Qué esperas que te diga, Umir? ¿Eh? ¿Qué quieres escuchar de mí? Está bien, sí te mentí. Y te engañé. Y también te usé. ¡Feliz ya mejor! Ahora váyanse las dos de aquí. Está bien, no, y no regresen nunca más. Sí, Demir, vete tú también. Vete. Calma. Baila. Hija, basta. ¿Qué vas a hacer, matarme? ¿Eh? Te voy a matar. No te voy a dejar vivir. Y puedes hacerlo. ¡Jale el gatillo! ¡Ay, la pasta! ¡Vamos! ¡Deja el arma en el suelo! ¡Demir, tienes que irte! ¡Vete! ¡Dispara! ¡Vas a pagar con tu vida por todo lo que me hiciste! ¡Ay, la baja el arma, amor! ¡O jalas el gatillo! ¡O te vas para siempre de aquí! ¡Demir, te ruego que te vayas! ¡Hazlo! ¡Ayla, escúchame! No tienes las agallas. ¡Demir! ¡Ayla! ¡Mamá! Buen provecho. Muchas gracias. Gracias, Gulten. Iba a preguntarte si has visto a Adnan. Ajá. Él y Usuma estaban jugando al escondite en el garage. ¿Por qué en el garage? Dime. Demir, ¿por qué? ¡Adnan! ¿Por qué se enfada? Solo está jugando, Demir. ¿A dónde va? No lo sé. ¡Adnan! Espera, no grites. ¡Adnan! Se enfadó. ¡Adnan, ¿en dónde estás, hijo? Demir, cálmate, por favor. Deja de gritar o lo vas a asustar. Debe estar por aquí. ¿Hijo? ¡Mamá! Ay, hijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, amor, ve con mamá. ¿Dónde estabas? Bien, tómalo. ¿Dónde te metiste, eh? ¿Qué hacías? Hijo, ¿por qué juegas aquí? Hay herramientas peligrosas. Mi amor, nos asustaste. Bueno, ya, ya pasó. Demir, hay que pedir siempre que mantengan el portón cerrado. Vamos, hay que regresar. Demir, ¿eso es sangre? Mi amor, ¿te lastimaste? Quizá algún trabajador se lastimó. Por eso me enfadé. Hay muchas herramientas aquí. El niño puede jugar con eso y lastimarse, Zuleika. Es cierto, tienes razón, Demir. Está bien. Ya es tarde. Llévalo a dormir. Vamos, hijo, te llevaré a la cama. Es hora de ir a descansar. Vamos. Asesiné a mi madre. Ay, Demir, asesiné a mi madre.
Rápido, levántate. Ven. Ven. Padre. Vamos. No, pero ya tienes que calmarte. Por favor, tranquilízate. Cálmate, Humid. Todo es tu culpa. Asesiné a mi madre y todo es culpa tuya. Suficiente, Humid. No digas eso. Iba a asesinarte. Iba a asesinarte y le disparé a mi Fue madre. Fue suficiente. Cállate. Escúchame. Tienes que irte de Kukuroba. Mamá, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mira, en la bolsa hay 100,000. Llévate el auto e inicia una vida en Estambul. Tienes que irte. Eso jamás. No puedo irme y dejar a mi madre. ¡No lo haré! Tu madre está muerta. Tienes que irte o te meterán a prisión, ¿entiende? ¡Vete de aquí! ¿Y tú qué vas a hacer? No te preocupes por mí. Tienes que irte. Si alguien te ve, no te salvarás. Te llevarán a prisión. ¡Mamá! Dije que te vayas o te vas a pudrir en prisión. Tienes que irte. Lo siento, Vete, madre. ¡Perdóname! ¡Vete de aquí! ¡Por favor, perdóname! Demir, ¿limpiaste la sangre? ¿Cómo dices? ¿Sangre de quién? Había sangre en el garage. Tal vez era de Tassie o Abuser. ¿Estarán bien? ¿Se habrán lastimado? Esto iba a pasar. Tienen todo desordenado. En fin, mejor voy a revisar, Adnan. Me preocupé. Por favor, que todo salga bien. ¿Señor Demir? Señor,
¿Qué ocurre? ¿Todo bien? ¿Qué hace aquí tan tarde? ¿Mustafa? Es tarde. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo en la construcción del molino, señor Demir. Estoy por aquí tomando unas bebidas con mis amigos. Pero, si su auto se descompuso, ¿podemos ayudar? Gracias, pero no. Es que estoy perdido. Pensé que por aquí era un atajo para llegar a Misitli. Ah, el atajo está más atrás, señor Demir. Debió tomar la derecha en la primera salida. No la vi porque ya está oscuro. ¿Y para qué se detuvo aquí? Porque tengo sed. Traigo agua en el maletero. Parece que estábamos destinados a encontrarnos, señor. Venga, le daremos agua. Y si gusta, también le invitaremos algo. Gracias, Mustafa, pero tengo que irme. Venga, anímese, señor. Aunque también entiendo si lo que le ofrecemos es muy poco para usted. No, Mustafa. No es eso. Pero mis amigos están esperándome en Misitli. Sigan disfrutando. Como guste. Que tenga buen viaje. Gracias, Mustafa. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Buenas noches. Realizamos una búsqueda. Salga de su auto. ¿Qué están buscando? A un fugitivo, señor. ¿Y por qué me detienes? ¿Piensas que hay un fugitivo en mi automóvil? Vengo solo. Señor, salga del automóvil y abra el maletero. ¿Qué pasa si no lo quiero abrir? Señor, solo sigo órdenes. Dije que lo abra. ¿Quién es tu comandante? Ve a llamarlo. Comandante. Señor Demir, buenas noches. Buenas noches, comandante. ¿Cuál es el problema? Tenemos un aviso. Buscamos a un fugitivo. Pero no se preocupe, señor. Puede seguir su camino. Déjenlo que pase. Sí, comandante, como diga. Gracias, comandante. Buenas noches. Tenías que terminar así.
Mi papá me pidió que te cuidara. Sacrificaste tu vida por mí. Tu hija estará bien. Puedes descansar en paz. Buen día. Buenos días. Bienvenidas. Ven. Ay, qué amable. Les preparé un pan. ¿Qué es? Ay, es un pan tradicional de Francia. Se hace con leche y levadura. Y queda muy esponjoso y suave. Muchas gracias. No debieron molestarse. Lo hice con mucho gusto. Así como yo extrañaba la comida turca, pensé que tal vez Demir extrañaría la comida de Francia. Eso sin duda. ¿Sabías que Demir estuvo en París por 3 meses? ¿En serio? Había una cafetería cerca de mi escuela. Petite Maison. Era muy buena. Y varias veces fuimos ahí. Fueron buenos tiempos. Así es. Van a montar la mesa. Señor, es un auto de la policía. Parece que fueran sus vecinos. Siempre están aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, comandante? Tenemos que hablar con la señora Zebda Kaglayan. ¿Por qué? Como sabe, recibimos una denuncia después del asalto a la mansión. Lo sé. E hicieron lo que era necesario. Así es, pero la señora Zebda fue a la estación para hacer una declaración. Pero se fue de allí. Y la verdad, señor, nos intriga. ¿Intrigados? Zebda se mudó a Estambul. ¿Se fue a Estambul? Así es. ¿Y por qué razón? Se quería mudar a Estambul, así que lo hizo. Mire, comandante, entiendo que solo hace su trabajo. Pero tuvimos un malentendido, por eso decidió regresarse. ¿Conoce su dirección en Estambul? Sí, por supuesto. Rápido, toma nota. ¿Cuál es? Barrio Kumuriyet. Calle Gonul. La 14-4. Maca, Estambul. Le agradezco, señor Demir.
Demir, ¿le dice a Zevda una de las propiedades que tienes en Maca? Pues sí. Con tal de que se alejaran. Excelente, bien. Claro, hiciste bien. No me importa lo que hagan mientras estén lejos.